Sí, la verdad es que no me lo pensé en ningún momento. Era un salto adelante en mi carrera y si lo dejas pasar, quién sabe si luego no lo vas a coger, ¿no? Yo ya estaba rodado en Segunda B, llevaba la cuarta temporada en el Sanse y bueno, me ha venido la llamada de la Ponferradina y sin pensármelo me lo he cogido como un reto. Sí, claro, imagínate si este año por lo que se da hago una buena temporada, hace el equipo una buena temporada y la Real se queda sin opción de compra o me deja libre, luego se estarían mordiéndose por detrás, ¿no? Si te digo la verdad, yo vengo a aprender, a darlo todo y no es que me asuste, es un reto, es el ver si puedo rendir a este nivel. Bueno, soy nuevo. Pero bueno, con trabajo, sacrificio, voy a intentar ganarme al míster. Y si tengo que ser yo, pues lo seré. Y si tiene que ser mi compañero, pues lo asumiré. No, pues yo la verdad soy un extremo bastante físico y me gusta bastante incorporarme hacia arriba. Y bueno, lo principal en mí es eso, que me gusta incorporarme y luego, pues, si hay por motivos hay que quedarse atrás y no subir tanto, pues me mantendría atrás. Pero en principio, tirar para arriba. No, para mí, como el caso de Julen, yo pienso que no un salto para atrás, sino yo lo considero, tanto yo como la gente que me rodea en mi familia, creemos que es un paso adelante. Venir aquí no significa que retroceda, sino estoy súper contento de venir aquí. Es cierto que por nombre, por ciudad, por equipo, pues quizás sea un club más humilde, pero hoy día en el fútbol ya los nombres y las ciudades no te aseguran nada y sí el trabajo y la humildad que está demostrando este club. Sí. Sobre todo porque en principio no me planteé salir de allí y de hecho tampoco me planteaba venir aquí. Lo digo claro, pero las informaciones todas que me han llegado pues son súper positivas. Hablé con gente de aquí del club también y no había ningún pero. Y de hecho había algunas otras opciones, pero incluso ya mi mujer y gente muy conocida insistían en que podía ser la mejor opción y yo considero que he acertado plenamente en venir aquí. Sí, bueno, me he un poco dolido porque soy de allí, mi mujer es de allí, mi hijo nació allí y bueno, mis últimas tres etapas han sido allí. Tengo allí toda la familia prácticamente y estaba allí bien asentado, pero bueno, son decisiones que se toman y son etapas que van pasando en la vida y ni me arrepiento de salir de allí, ni me arrepiento de venir aquí, todo lo contrario. Estoy contento de haber salido de allí ahora mismo y súper ilusionado de haber llegado aquí. Sí, no será la mejor fecha porque esa fecha hará muchísima calor allí en Córdoba, pero bueno, con la ilusión de un niño de 18 años porque empiece esto y por jugar el primer partido, bien sea en Córdoba o ojalá hubiera sido aquí. Sí, creo que el puesto en concreto que vengo a ocupar aquí, o intentar ayudar al equipo desde de la posición de central, pero bueno, también medio centro he jugado bastantes partidos, pero te digo que la posición que más me gusta a día de hoy es de central, pero eso no quita que si el míster me necesita de medio centro, pueda ayudar al equipo. Yo creo que sería una equivocación, ¿no? Si pensamos en que el objetivo es pelear por el playoff. Sería una equivocación para todos, no tanto para el club como para los jugadores e incluso para la ciudad. Yo creo que el objetivo a día de hoy está claro dentro del vestuario y es intentar consolidar a la Ponferradina en segunda división y a partir de ahí ir creciendo.